A un emocionado Pepe Garza nos habló por primera vez de un momento que acaba de vivir con los hijos de Jenny que lo hizo romper en llanto. Todos recordamos cómo Pepe Garza rompió en llanto al ver a tres hijos de Jenny Rivera en la final de Tengo Talento, Mucho Talento. Y por primera vez revela por qué se emocionó tanto. Me puse a imaginar a Jenny viendo a su hijo, el más chico ya con una madurez, chiquis, empezando a destacar en la música y siendo tan luchadora y tan fuerte como ella, su otra hija embarazada. Bueno, me emocionó mucho. Además, recordó una confesión que su amiga le hizo. Ella estaba decidida a retirarse de la música muy pronto. Y pues se truncó su vida, pero ella quería retirarse porque quería estar cerca de su familia, quería verlos crecer, quería cuidarlos, quería atenderlos. Entonces, el ver que la vida ha hecho desde sus hijos gente de bien, yo estoy seguro que eso es lo que más alegraría a Jenny. Y eso es lo que yo estaba pensando. Y es que hoy el dolor es inevitable en pleno aniversario luctuoso de Jenny. Pues un año más en que vamos a recordar esta tragedia, ¿no? Nació para ser una leyenda Jenny Rivera por muchas cosas, que más cosas que pronto se sabrán. Yo considero que ella estaba destinada a ser la leyenda que es en este momento ya. Para En Vivo, Carlos García. Sin lugar a dudas, Pepe Garza, una persona importantísima en la carrera de Jenny Rivera, que sí. Nos consta el amor que le tenía Jenny a Pepe, el respeto que le tenía, era como su mentor, pues, ¿no? Sin lugar a dudas, además de su amigo. Así es, y por eso él explica por qué pues, le dio tanto sentimiento en esa final y verlos ahí en el escenario, pues imagino todo lo que estaría sintiendo Jenny, porque la conocía muy bien.